Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión diplomática, parlamentaria y política de la Cumbre de Integración por la Paz Guatemala 2018. Sean todos cordialmente bienvenidos y indudablemente comenzamos invitando a las personalidades que nos honrarán en el presidio y en principio invitamos al licenciado Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso de Guatemala. Invitamos a la licenciada Gabriela Lara, directora general de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. E invitamos al excelentísimo embajador James Lambert, secretario de Asuntos Hemisféricos de la Organización de Estados Americanos. La sesión diplomática, parlamentaria y política es una sesión que permite construir espacios de discusión y diálogo para desarrollar y fortalecer las diferentes propuestas, proyectos y acuerdos dirigidos a buscar la superación, la paz y la felicidad del ser humano integral basado en los Objetivos Mundiales del Desarrollo Sostenible, por supuesto siempre en armonía con la Madre Tierra. Este segmento nos convoca en el día de hoy a muchas personalidades, jefes de estados, presidentes, expresidentes, embajadores, diplomáticos, parlamentarios, diputados, ministros de Relaciones Exteriores, cancilleres y representantes de organismos supranacionales. Es indudable que después del inicio de esta jornada, desde el día lunes con la sesión de Ciencia para la Preservación de la Vida de la Madre Tierra y el Ser Humano, de la sesión de Responsabilidad Social Empresarial, que hay, con excelentes aportes, y ayer con los excelentísimos rectores de diferentes universidades de América y del mundo, plasma pues un desarrollo de esta cumbre con todo éxito, pero indudablemente esta sesión es fundamental en las tomas de decisiones y sobre todo quienes vienen por primera vez. Esto no es un debate de posturas radicales, sino es de propuestas y sobre todo de qué nos llevamos a nuestros países en las tomas de esas decisiones que debemos llevar, porque se trata justamente de una cumbre de paz, de ponernos todos de acuerdo, de buscar la resolución de conflictos pensando en la humanidad. Para esos fines, el doctor William Soto Santiago tuvo la clara dimensión de plasmar la iniciativa de esta cumbre. Y para que nos demos cuenta, vamos a ver un mensaje de los avances que ha tenido la sesión, la sesión diplomática, parlamentaria y política del logro en los últimos tiempos de lo que ha avanzado. De inmediato procedamos a ver el siguiente video. En el camino hacia la construcción de una paz estable y la formación de los gobiernos democráticos, los desafíos son cada vez mayores. Las sociedades atraviesan constantemente profundos cambios y esto hace necesaria la integración para atender los problemas comunes de las regiones, buscar soluciones y generar acciones que conduzcan al bienestar de las naciones, de la familia humana y de la Madre Tierra. Desde el año 2015, en la CUMIPAS, se convoca a representantes del campo diplomático, político y parlamentario con el fin de debatir, dialogar, reflexionar sobre la importancia de incorporar políticas públicas, leyes y decretos que contribuyan en la promoción de la paz y la felicidad como derechos primordiales de los seres humanos. La aprobación del proyecto de ley Educar para Recordar, Holocausto Paradigma del Genocidio. Como resultado de esta labor, en el ámbito político y parlamentario, la República del Paraguay aprobó la ley Educar para Recordar,
que tiene como finalidad educar a las presentes y futuras generaciones sobre la base de los derechos humanos, principios y valores a partir del estudio del Holocausto y otros genocidios como una forma de generar reflexión sobre el valor de la vida y la dignidad humana. Por su parte, la Casa de Representantes del Estado de Nuevo México, Estados Unidos, aprobó por unanimidad la propuesta educativa que la EMAP presentó con el fin de implementar una cultura de paz desde la educación universitaria para beneficio de la juventud en todos los campos en los que interactúa. El 26 de abril del 2018, el Pleno del Senado y Cámara de Diputados de la República Mexicana aprueba iniciativa de enmienda a la Ley General de Salud, por lo cual hoy es un imperativo en este país el fomento de una cultura de donación voluntaria y altruista de sangre segura. En este mismo año, el Honorable Congreso del Estado de Veracruz aprobó la implementación de la Cátedra por la Paz, que beneficiará a 737.283 estudiantes del nivel superior para la formación de líderes integrales, gestores de paz. Entre otros avances, se han presentado propuestas para resoluciones y leyes ante Ministerios de Ambiente, Cancillerías y Congresos de Paraguay, Uruguay, Colombia, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Perú, entre otros países. En el ámbito multilateral se han presentado oficialmente las propuestas de gobernanza y justicia ambiental que propone la EMAP en foros regionales como la Organización de Estados Americanos, Parlatino, Parlacen y Mercosur. Un trabajo conjunto que la sesión diplomática, política y parlamentaria se compromete a seguir realizando por el bienestar común de la familia humana y de la Madre Tierra. Estamos convencidos y comprometidos que en esta sesión de hoy también seguirá nutriendo todos estos avances que lleva la sesión de diplomacia política y que busca justamente ayudar a la paz mundial. Queremos saludar a muchísimas personalidades que se encuentran hoy con nosotros y que nos estarán acompañando. En principio, al expresidente del Ecuador, el señor Lucio Gutiérrez. De igual manera, quisiéramos saludar a toda el sector diplomático acreditado en Guatemala, a la señora Liliana Roche, embajadora de Argentina, al señor embajador del Panamá, José Pitti, excelentísimo señor José Pitti, la señora Vivian Patin, embajadora de Honduras, al señor embajador de España, José Portavales, también se encuentra con nosotros de la directiva del Congreso Nacional de Honduras, la diputada Dunia Lice Ortiz Cruz, bienvenida. Nos acompaña nuestro excelentísimo embajador de Rusia en Guatemala, Alexander Kokoklikox. También está aquí una importante representación y se encuentra con nosotros el director general de Política y Defensa del Ministerio de la Defensa Nacional, el coronel Agustín Herrera González. Y también se encuentra con nosotros el expresidente de Guatemala, Rafael Espada, entre otras personalidades. Sean todos cordialmente bienvenidos. Quisiéramos llamar al senador Álvaro Arzú, que es licenciado en Ciencias Políticas, fue electo diputado por el Listado Nacional para el periodo 2016-2020 y actualmente, aparte que fue electo en el 2018, este año, 2018-2019, electo presidente del Congreso de la República de Guatemala, nos honra con su presencia en esta alta investidura para tener las palabras de instalación de este importante evento. Buenos días a todos, embajador James Lambert, secretario de Asuntos Hemisféricos de la Organización de Estados Americanos, señora Gabriela Lara, directora general de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, dignatarios que nos acompañan, invitados especiales, damas y caballeros.
Agradezco la invitación a participar en esta cumbre sobre la paz. He titulado esta intervención como verdadera y falsa paz. Y al hacerlo estoy consciente de que el título resulta inquietante porque sugiere que estamos amenazados no solo por la guerra, por la violencia, sino también por la paz. En un pasado no muy lejano, el enfrentamiento era ideológico. Eran las ideas las que dividían a las personas, a las comunidades y a los estados. Y esas ideas se convertían en compromisos no solo de pensamiento, sino de vida. La derrota del fascismo y la desaparición del bloque soviético dejaron una lección muy clara. Debemos aprender a vivir en democracia y bajo las leyes del mercado libre. En un primer momento, el entusiasmo hizo pensar a muchos que había llegado el fin de la historia. Pero hoy, en pleno siglo XXI, sabemos que la historia no se cerró a nuestro avance inexorable. La historia sigue y las antiguas luchas, los antiguos enfrentamientos han cambiado de apariencia, se han transformado, pero siguen estando aquí. Las ideologías desaparecieron en algún momento, así se dijo, y aunque esta situación parece a simple vista una ventaja, en realidad no lo es. Las ideologías definen posturas claras y métodos de acción social y activismo político predecibles. Pero en el momento presente, cuando las ideologías se han desdibujado, nada es seguro y todo es incierto. La denominada izquierda, ahora convertida a la religión de la corrección política, ha mutado en una conciencia progre que se ha rendido ante el triunfo del mercado y ha desplazado la lucha política a los territorios de los derechos humanos, la defensa de la naturaleza, el ataque sistemático a las tradiciones y costumbres transmitidas a través de las familias y la lucha contra la corrupción. La lucha por el poder dejó de ser una lucha por tratar de encontrar el sistema que mejor exprese la naturaleza humana y haga una realidad sus aspiraciones. Se ha convertido en una batalla por hacer prevalecer la mejor estrategia para administrar los recursos públicos y los recursos privados. Esta lucha ha minado las instituciones estatales, ha trastocado la escala de valores, ha destruido la moral tradicional y ha invadido territorios antes reservados a la familia, a la tradición y a las costumbres. Pásame el escrito. Hoy vivimos en un ambiente de incertidumbre. La corrección política de la conciencia progresista ha hecho que las personas se cuestionen todo, que lleguen a pensar que es necesario debatir hasta el último detalle de nuestra vida cotidiana, de nuestra intimidad familiar. Hoy las personas tienen que cuidarse hasta de las palabras que tradicionalmente han usado, porque siempre hay alguien presto a escuchar, a vigilar, a denunciar y a reprochar. La sociedad contemporánea es mucho más dócil que la sociedad del pasado. Casi puede decirse que estamos empezando a ver que el mundo que Orwell proyectó es una realidad. Sociedades que buscando la felicidad terminan sometiendo a sus ciudadanos a sufrimientos terribles. Lo que sí es cierto, lo que nos preocupa, es que en una sociedad en la que hay vigilancia, en la que se manipula al poder judicial para imponer una única manera de pensar, es una sociedad que vive bajo el régimen del miedo y el ambiente del terror. Y donde hay miedo, no hay libertad, no hay paz. Esta es la falsa paz que nos amenaza. Una forma falsificada de paz que es tan violenta
como para lograr lo que no lograron los guerrilleros de los enfrentamientos armados internos del pasado. Una paz aparente que se vive como una forma de condena porque nos impide tener acceso a la paz verdadera. En Guatemala, esta falsa paz es paradójica e irónica, porque los guatemaltecos dimos fin al enfrentamiento ideológico con un compromiso que comprometía seriamente a las partes en disputa. Me refiero a los acuerdos de paz firmados por mi padre en diciembre de 1996. En los acuerdos están establecidos muy claramente dos presupuestos incuestionables del mundo actual. Por un lado, el hecho de que vivimos en un mundo globalizado al que hay que adaptar las economías y políticas estatales de desarrollo, y por el otro, la idea según la cual la única forma legítima de buscar el poder es por la vía democrática, por el camino de elecciones libres, con competencia libre de propuestas electorales diferentes. Con mucho esfuerzo y paciencia, fuimos dando cumplimiento a los compromisos establecidos en los acuerdos de paz. Acuerdos que tocan los temas más sensibles de la vida nacional, aquellos aspectos de la vida social que son en sí mismos condiciones reales de desarrollo y la construcción de una sociedad justa, equitativa y pacífica. Más de 20 años después de la firma histórica de los acuerdos de paz, es fácil percibir que hay sectores que parecen haber olvidado que muchos de sus reclamos actuales están plasmados en ese proyecto de nación. El Estado de Guatemala, los antiguos insurgentes, así como distintos sectores de la sociedad guatemalteca, con el acompañamiento y testimonio comprometido de la comunidad internacional, nos dispusimos a discutir los temas relativos a las diferencias étnicas, a los derechos de los pueblos indígenas, a la situación de la mujer en la sociedad y en el ambiente laboral, al cuidado de la naturaleza, la modernización económica, a la necesidad de incorporarnos como Estado a la dinámica económica y social del mundo globalizado, a la modernización del Estado y otros tantos temas que continúan vigentes. Este gran acuerdo, que todavía se discute y percibe como una utopía imposible en otros países, nosotros lo alcanzamos hace más de 2 décadas. Fue el momento propicio, un momento que he llamado histórico por una razón muy específica. Fue la ocasión en que los guatemaltecos alcanzamos el curso de la historia del mundo. Durante la última década del milenio, el mundo entero dejaba atrás las ideologías y nosotros, los guatemaltecos, lo hacíamos también después de un enfrentamiento de casi 40 años. Sin embargo, 5 elecciones después, todas libres y donde los resultados se respetaron, hay grupos que resienten no haber alcanzado sus expectativas. Esa izquierda que tuvo que reinventarse en tiempos postideológicos nunca pudo alcanzar el poder por la vía democrática de las elecciones libres. Fueron incapaces de construir los liderazgos políticos que les habrían dado opciones reales para conducir los asuntos del Estado. La democracia es una forma de régimen político y como tal está sujeta a las condiciones del sistema de representación que incluye la formación de partidos políticos, de liderazgos que den expresión a los anhelos de las mayorías y el someterse al escrutinio público y a elecciones libres. 2 décadas y 5 elecciones han sido tiempo suficiente para que estos grupos se den cuenta de que por la vía democrática, por la vía legítima de las elecciones, no podrán tener acceso al poder. Y esto porque los ciudadanos no creen en ellos, ni en sus propuestas que no representan ni los deseos, ni los anhelos, ni los valores de los guatemaltecos. Es por ello,
por lo que en los últimos 2 años, justo en el umbral de una nueva elección, intentan por muchos medios, incluso valiéndose de la intervención de organizaciones internacionales y organizaciones nacionales financiadas desde el exterior, crear las condiciones propicias para el rompimiento violento del orden constitucional. Estos medios violentos van desde forzar fallos judiciales que les permiten reescribir la historia para privar a los jóvenes la historia verdadera, hasta la politización del sistema judicial para allanar el camino de unas elecciones sin competencia. Esta lucha que ha dividido a la sociedad guatemalteca es un ejemplo paradigmático de lo que yo llamo la falsa paz. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera paz? ¿En qué consiste? Y si podemos saberlo, ¿es posible entre nosotros? En primer lugar, hay que dejar claro que la verdadera paz no es algo gratuito. Se alcanza luchando contra estas formas de violencia disfrazadas de paz que desequilibran nuestra vida cotidiana, que alteran la intimidad de la familia, que corrompen las conciencias y desorientan la tradición. La paz verdadera es una forma de coexistencia en la que el deseo de imposición es sustituido por el respeto, en la que el resentimiento da paso a la cooperación. Pero para respetar nuestras diferencias, primero hay que reconocerlas. Y ese respeto al otro, a su forma de vida, se llama respeto a su humanidad. La verdadera paz depende de la primacía de las fuerzas sociales. ¿Y cuáles son esas fuerzas de la sociedad? Nada menos que aquellas en las que se define lo que es bueno e imperecedero: la familia, la comunidad y la fe. La paz verdadera tiene la forma de la lucha contra el uso político de los derechos humanos. La verdadera paz depende de la búsqueda de un activismo de largo plazo que tiene como idea directriz el rechazo de la conducción puramente estratégica del mundo. Yo lo sé, en un mundo en el que paradójicamente el exceso de medios de comunicación falsea la realidad, requiere coraje practicar esa política de independencia. Independencia de pensamiento, pero sobre todo, independencia ética de la codicia y la violencia materialista que domina hoy las luchas políticas. Hoy se nos quiere hacer creer que la búsqueda de la paz es algo prescrito y preestablecido por las políticas de género, de libertad, entendida como libertinaje. Hay una estrategia política global con ramificaciones locales que nos quiere convencer que la única forma de promover la paz es erradicando los valores de la tradición, es introduciendo la división entre la familia, es separándonos de los núcleos vitales de la sociedad. Sin familia, sin tradición, sin costumbres propias, sin valores, no hay sociedad, no hay libertad, no hay paz. La persona abandonada a sus intereses, separada de quienes le dan identidad, de su memoria y sus costumbres, está condenada a la violencia, condenada a querer imponerse al otro en lugar de encontrarse en y con el otro. Buscar la paz verdadera supone, pues, una enorme y profunda responsabilidad moral, así como una acción política alejada del maniqueísmo partidista y la exclusión. El arma fundamental contra la corrección política y la imposición de valores y creencias ajenas a las nuestras, a las propias de nuestra historia, es la vocación de verdad, rescatar y defender lo que es nuestro. Tenemos la responsabilidad de rescatar la paz de las manos de quienes entienden la política como estrategia, como instrumento para alcanzar intereses sectarios, para hacer la guerra a sus enemigos políticos. Es nuestra responsabilidad y de nadie más
reorientar la búsqueda de la paz en el sentido del cultivo de las virtudes, de los valores de la familia, de las tradiciones que nos preceden, de la memoria sin la que dejaríamos de existir. La búsqueda de la paz por el camino de la virtud es la única forma de superar la crisis de valores, de la política y las instituciones. La política auténtica no se puede imaginar si no es como búsqueda del bien de todos. La búsqueda del bien no es posible en ausencia de la justicia, y la justicia es impensable sin la paz. Muchas gracias. Damos las gracias al licenciado Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso de Guatemala, por sus excelentes palabras que inician esta cumbre en esta sesión de tan importante. Quisiéramos saludar también al excelentísimo rabino José Garmón, al excelentísimo rabino Eliahu Biren Daun y al embajador de Israel en Guatemala, Natanya Cohen. Bienvenidos. De inmediato llamamos para su salutación a la licenciada Gabriela Lara, es directora general de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. La doctora Gabriela Lara es comunicadora social egresada en Bolivia, con más de 16 años de experiencia periodística, especialmente en temas internacionales y de desarrollo social. Paralelamente, ha desarrollado una carrera profesional en el trabajo con organizaciones no gubernamentales y relaciones internacionales de diferentes países de América y de Europa. Ha dirigido y ha participado en la elaboración de proyectos de impacto e intervención social dirigido a la infancia, a la juventud, a la familia humana y a la madre tierra. Y actualmente, con orgullo, es nuestra directora general de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, acompañando y asistiendo a nuestro presidente ejecutivo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días, un saludo cordial al presidente del Congreso de Guatemala, honorable Álvaro Arzú Escobar, al doctor James Lambert, secretario de Asuntos Hemisféricos de la OEA, distinguidas autoridades que hoy nos acompañan, muy buenos días y sean bienvenidos todos una vez más y en esta ocasión a la sesión política, diplomática y parlamentaria. Desde la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, creemos que la paz es la razón de ser de los seres humanos y la felicidad su derecho inherente e inalienable, y para alcanzarla se necesitan dos aspectos fundamentales en nuestros líderes, que son cada uno de ustedes: amor por el semejante y voluntad política. Todos los actores sociales reconocen y comparten el anhelo de construir la paz, de acabar con la pobreza, la discriminación, la intolerancia. Coinciden en la necesidad de proveer el acceso a una educación de calidad, a la salud pública, el desarrollo económico, a un ambiente sano y a una buena alimentación. Pero es la clase política quien tiene un rol protagónico en el logro de estos objetivos. La construcción de la paz es un proceso continuo, dinámico, creativo, que precisa de la suma de compromisos y voluntades. La presencia de cada uno de ustedes en la sesión diplomática, parlamentaria y política, estimados líderes, nos llena de alegría, de esperanza y de múltiples caminos para continuar trabajando por la felicidad integral del ser humano y de la madre tierra. Quiero a continuación dejar con ustedes unas palabras de introducción a la sesión diplomática, parlamentaria y política de nuestro presidente, el doctor William Soto Santiago, quien por motivos de salud no ha podido estar presente, pero será quien tendrá las palabras a cargo de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Muchas gracias. Muy buenos días. Cordial saludo a la mesa de honor, autoridades y público presente en esta sesión diplomática, parlamentaria y política. En la actualidad es muy común encontrarnos todos los días en las redes sociales, la televisión y los medios de comunicación
en general, titulares que hablan de altos niveles de endeudamiento y corrupción de los gobiernos, situación de emergencia económica, crisis social, humanitaria y política en los diferentes países. Esta situación ha provocado el incremento en la falta de credibilidad y desconfianza en los partidos políticos por parte de la ciudadanía, generando un consenso generalizado y propagado por diferentes medios de que la clase política se ha corrompido y que las problemáticas que atraviesan los países se deben a las acciones equivocadas de quienes tienen la tarea de gobernar. Si bien es cierto que existen evidencias de que en muchos casos la clase política se ha distanciado de la sociedad, no podemos ni debemos desconocer que han existido y existen gobernantes y grandes líderes políticos que han trabajado y trabajan día a día con convicción por el desarrollo y bienestar de sus pueblos, acortar el distanciamiento con la sociedad, establecer un encuentro sincero que retroalimente una transformación profunda, pero fundamentada en la esencia misma del origen de la política, es parte de una agenda urgente y necesaria para los líderes y partidos políticos. Es fundamental recordar siempre que la esencia de la política es el ser humano. La política es una actividad humana honorable que, cuando se realiza conscientemente, en forma responsable, con solidaridad y vocación de servicio, busca el bien común y está orientada a la habilidad de gobernar con la participación directa y continua de los ciudadanos para tomar decisiones que permitan el desarrollo de las naciones y el bienestar de los habitantes que las conforman. Ese fue el propósito por el cual se creó y ese objetivo no ha cambiado. Lo que debemos es fortalecer los valores en todos y cada uno de los que participan en ella, es decir, en sus líderes y en las personas que integran la sociedad. Se cuestiona la credibilidad de los partidos políticos, pero en general las entidades y las instituciones, sin importar su orientación, los grupos de poder y los sistemas están integrados por personas. Entonces, donde debemos trabajar es en los corazones de los seres humanos que conforman los partidos políticos, en los corazones de las personas que conforman los poderes en una nación, y en los corazones de los ciudadanos que forman parte de la sociedad, que tienen el poder de elegir a los líderes. La política involucra la toma de decisiones constantes, y para que estas decisiones sean correctas, deben ser tomadas desde el corazón, fundamentados en principios
y valores, pero ante todo, fundamentadas en el amor al semejante, ese semejante que puede ser una persona, pero también todo ser vivo que habita en nuestra madre tierra. Es difícil tomar una decisión que es aceptada por todos, pero una decisión correcta es aquella que se realiza cuando se aprueban acciones, leyes, decretos, declaraciones, resoluciones o políticas públicas que son positivas y lo benefician a usted como líder, a su familia, a la sociedad en conjunto y a la madre tierra. Porque las decisiones correctas promueven la igualdad, defienden la dignidad humana y los derechos universales, promueven el crecimiento social y económico, pero en el marco de un desarrollo sostenible. Usted sabrá que la decisión es correcta porque sentirá paz en su corazón y contribuirá con el bienestar, la superación, la paz y felicidad de la familia humana y del planeta Tierra. Honre su vocación como político, honre su credibilidad como un líder integral que puede transformar positivamente su entorno. Honremos nuestro accionar como ciudadanos y, ante todo, honremos nuestra esencia como seres humanos. Llevar adelante un país no es una tarea fácil. Se necesita del compromiso de todos. La política es un arte y una ciencia integradora que se fundamenta en el amor y el servicio por el ser humano y debe adaptarse a las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas que atraviesa el mundo sin perder su esencia. La toma de decisiones correctas que conduzcan al bienestar, la superación, la paz y felicidad de la familia humana y el respeto por la madre tierra. Muchas gracias.